Reconoce el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, que dejará a la próxima administración una deuda pública de casi 27 mil millones de pesos. Ante el Pleno del Congreso del Estado, Jara Guerrero destacó que su administración, que duró apenas 15 meses, no se contrató nueva deuda pública, pero sí una reestructuración. En el marco de su último informe de gobierno, el mandatario michoacano culpó del endeudamiento público a las anteriores administraciones estatales. 42 mil millones 11 pesos, después de una estricta depuración de adeudos y el pago de más de 3.700 millones de pesos de adeudos de ejercicios anteriores. El importe total de la deuda pública es de 26.926 millones 767.644 pesos, distribuida en 9.837 millones 731.322 pesos de corto plazo y 17.089 millones 36.322 pesos de largo plazo.